vamos al sur provincial. Tomamos contacto con nuestra compañera y colega Nina Lesic. ¿Cómo estás, Nina? Bienvenida. Hola, Nina. Buenas noches. Hola, Julián, Gisela. Muy buenas noches a todos. Y nosotros tenemos que hablar de un caso que está preocupando muchísimo a toda la comunidad de San Rafael. Estamos hablando de la desaparición de Franco Tapia. Es un joven de 29 años que hace 12 días perdió el contacto con su familia. Él es oriundo del barrio Isla Pueblo, el barrio Isla Río Diamante. Sí. Y porque hoy en la tarde toda su familia, amigos, se reunieron para pedir justicia y para que la justicia, valga la redundancia, le dé algún tipo de respuesta a la familia, porque nada se sabe de él, a pesar de que ya hay una persona detenida, hay un vehículo que se está investigando, sí. Y por supuesto hasta hay policías lamentablemente implicados. Nina, ¿qué fue lo último que se supo de él? ¿Qué fue lo último que la familia tuvo contacto? Digo, salió a trabajar y no volvió nunca más. ¿Cómo fue el contexto desde el momento que no tienen más contacto con él? Bueno, justamente hace 12 días sí. El último contacto que tuvo fue que él estaba allí en el barrio junto sí. Con un conocido, con un amigo, dentro de un vehículo, un Fiat Palio. Eso fue lo último que se supo. Claro, y lo que algunos testigos manifestaron, verlo con esta persona en un vehículo. ¿Y esa persona es la que está detenida? Es la persona que está detenida y el vehículo también está secuestrado porque dentro del vehículo se encontraron manchas rojas que pueden coincidir con manchas de sangre. Esto no se descarta, se está peritando este vehículo, todavía no hay resultados de estas pericias, sí. Pero por supuesto no se descarta actualmente ninguna hipótesis. Mira, ¿y hubo manchas de sangre también en el departamento de este hombre? Es lo que se está tratando de investigar. Por el momento se han encontrado estas manchas que podrían ser de sangre en el vehículo. Bien. Así que obviamente hay todo un trabajo importante de la policía, de la justicia, para por supuesto esclarecer este hecho. En sí. Primera instancia que aparezca Franco, porque no se sabe nada de él, porque su familia está muy preocupada, y después obviamente ver qué es lo que pasó con él efectivamente. Bueno, imagínense chicos la angustia de los familiares. Ahora, ¿por dónde lo están buscando y concretamente desde cuándo está perdido? Sé que lo dijiste al principio, pero recordánoslo, Nina, por favor. 12 días. Está perdido. Sí. O sea, que encuentran que está desaparecido, que la última vez que lo vieron fue allí en el barrio, en la isla Río Diamante, que está ubicado en la calle Bayofé, pasando justamente el Río Diamante. Así que, bueno, obviamente que se está buscando en toda la zona. No se descarta ningún lugar de San Rafael, por supuesto, el rastrillaje se está realizando por todos lados, pero sí, obviamente, el centro de atención está en este amigo, este conocido, que estaba con él la última vez, y por supuesto en el vehículo. También quien que dar respuesta es este policía, que ¿saben lo que estaba haciendo cuando llegaron la policía al allanamiento? Sí. Estaba aspirando este vehículo. ¿Aspirando? Estaba aspirándolo, como limpiándolo al vehículo. Sí, limpiándolo. ¿Cómo, perdón? Llega la policía a hacer un allanamiento y encuentra el vehículo y ahí había un policía aspirándolo. Perdón, pero necesito armar el rompecabezas. Sí. Exactamente, había un policía que en ese momento no estaba prestando servicio, estaba fuera de servicio, estaba, por supuesto, de civil, limpiando ese vehículo. Sí. Si bien está detenido, pero sí, obviamente, va a haber mucho que va a tener que responder. Hay un montón de preguntas que seguramente va a tener que responder, principalmente explicar por qué estaba realizando ese accionar y, sobre todo, qué implicancia tiene con el hecho. Así claro, que, bueno, me imagino que como efectivo policial no puede ignorar que eso que estaba haciendo está justamente mal y es contraproducente para la investigación. Exactamente. Así que bueno, seguramente en los próximos días habrá novedades. Nosotros estuvimos en la tarde de hoy hablando con los papás, bueno, con toda la familia que están muy, pero muy preocupados por esta situación. Así que si les parece, compartimos el testimonio. Sí, por supuesto. Para pedir que nos ayuden, que colaboren, si alguien sabe de Franco, que se arrimen o llamen al 911 para dar información. Se los agradeceríamos de corazón. Queremos encontrarlo, sea como sea. ¿Hace cuánto que está desaparecido? 12 días ya que está desaparecido. Con él no estaba mucho en contacto porque no tenía celular. Franco me enteraba por sus hermanos si estaba bien, si lo habían visto y nada más. Así que mucho no sé.
y de acá no salía prácticamente. Era raro que saliera sin avisar. A los de irse a algún lado, él avisaba. Nos llamó mucho la atención de que de un día para otro desapareciera y nadie supiera nada. Hay una persona detenida y bueno, lo siguen buscando y han estado buscándolo en toda la isla y no se sabe nada. Tenemos que esperar los resultados del ADN que llegue la semana que viene. Bien.